continuamos al aire, ¿eh? Está del otro lado el ex vicepresidente, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Rucauf. Carlos, ¿qué tal? Buen día, Luis Gasulla lo saluda. ¿Qué tal? Buen día, Luis. Bueno, primero le quiero preguntar, como un viejo conocedor, viejo lobo de mar del peronismo, ¿hacia dónde va el peronismo y la oposición? Bueno, el peronismo que dejó Perón como si fuera una Ferrari, hoy son cuatro Fiat 600, uno anda con Cristina, otro anda con Milei, otro anda con Pichetto, otro anda con algunos gobernadores. Y creo que en el radicalismo hay una división parecida entre el presidente del partido, Lustó, y los gobernadores, porque en definitiva todas las fuerzas políticas tradicionales estallaron a partir de las diversas crisis y de estos años de kirchnerismo y luego de la aparición de Milei. Sí, pero llama la atención quizás, no sé, se lo pregunto, los últimos movimientos, ¿no? En el que parecen más desorientados que de costumbre. ¿Grabois puede terminar siendo el líder de ese peronismo opositor? No. El kirchnerismo, que es la estructura opositora más significativa de ese espacio, tiene un solo líder, que es Cristina Kirchner. Todo lo demás son intentos coyunturales. Primero porque los candidatos presidenciales que por ahora aparecen, digamos, los dos hijos de Cristina, el hijo político y el hijo biológico, están en una situación complicada porque no son seguidos. Ella sí sigue teniendo ese 20% de fidelidad total. Y a mí me parece que, al menos de cara al 25, lo que Cristina va a intentar es fortalecer nuevamente todo lo que puede el Senado y la Cámara de Diputados. Bueno, pero en ese contexto, o sea, ¿usted cree que va a intentar ir por una cuestión legislativa, sumar para resistir al avance libertario? Yo le cuento algo, yo estuve en el norte, usted recorre todo el país, ¿no? Me da la sensación que en el norte y en algunas provincias, muchas, hay una mejor imagen de Milei que lo que nosotros vemos en Capital y en el conurbano bonaerense. No sé usted qué opina. Sí, seguramente es así. De hecho, cuando uno analiza en forma territorial las encuestas, el resultado es el que usted dice, y cuando las analiza desde el punto de vista etario, también hay un corte de menos de 35 y más de 35, y un corte entre mujeres y hombres. Milei recorre transversalmente el sistema electoral y ha captado muchísimos jóvenes peronistas. ¿Cuáles son sus conclusiones de la gira internacional de Javier Milei? Bueno, hay que dividirla en dos partes. La primera es G7, que es un hecho clave. Estar sentado en la mesa de los que manejan Occidente es muy, muy significativo. Ahí, además, yo no sé, porque no conozco cómo se fueron desarrollando los vínculos bilaterales, pero está claramente explicitado la preferencia de la líder italiana, que fue la que lo invitó al G7. El G7 siempre permite al anfitrión elegir un invitado, y ese fue Milei. Y claramente las posturas y la forma en que una persona tan cuidadosa como Meloni, para cada gesto, funcionó, por ejemplo, con tres tipos clave, digamos. No se dejó abrazar por Lula, lo congeló con la mirada a Macron y fue muy cariñosa con Milei. Un poco esto lo que significa es que Milei ha penetrado en ese espacio y ahora queda por desarrollar algo absolutamente imprescindible para el futuro, que es cómo se define en noviembre el gobierno de los Estados Unidos. Una cosa es con los demócratas y otra es con los republicanos. Agustina Girón. Carlos, ¿qué tal? Agustina Girón, buen día, ¿cómo está? Ah, ¿qué tal, Agustina? Me extrañaba no escucharla. Ah, ¿viste? ¿Se habrá tomado el feriado largo? No, para nada. Trabajando siempre al pie del cañón. Estaba esperando mi turno, nada más. Quería consultarle por la experiencia también que usted tiene por haber sido vicepresidente. La semana pasada discutíamos acá con algunos diputados sobre la biblioteca que hay, ¿no?, a la hora de leer lo que puede llegar a ocurrir
en los próximos días en el Congreso, sobre todo con puntos específicos como ganancias y bienes personales. Lo que nos decían es que hay cerca de un 80% que cree que se puede insistir en la redacción original para reimponerlo y un 20% de los diputados que creen, y al igual que algunos juristas, que eso no se puede porque técnicamente, al haber sido eliminado de cuajo, no se cumple con esta idea de que ambas cámaras, ¿no?, estén de acuerdo en este tema. ¿Usted qué piensa, ¿no?, en función de su experiencia por haber estado en el Senado, ¿no? Lo que siempre ha ocurrido y ocurre desde 1995, donde ambas cámaras, con la firma mía y el presidente de la Cámara de Diputados, establecieron el funcionamiento de formación de las leyes, es que en la Cámara iniciadora todo lo que fue modificado u objetado significa en este caso que lo votaron en contra, claro, es decidido por la Cámara iniciadora. Si los artículos objetados hubieran sido objetados por 2/3, no puede insistirse. Pero en este caso, dado los números de la votación, diputados puede insistir en todos los artículos que fueron objetados o modificados, con un límite esencial: no puede modificar su propia redacción. Esto es, o insiste con la redacción de diputados o acepta la redacción o objeción de la Cámara Revisora, que es el Senado. ¿Y ve la posibilidad de que alguien pueda llegar a intentar judicializarlo si efectivamente se insiste en esa redacción original y se intentan reimponer estos dos temas? Cualquier tema que quiera hacer el gobierno, el kirchnerismo lo va a judicializar. Así sea cortarse la uña del pie. Porque esta es la táctica de Cristina. La táctica de Cristina es desgastar, y desgastar con el tiempo, ya que no pudo lograr la coherencia de su bloque de senadores. Me imagino que le debe haber dado un ataque de bronca, conociéndola, porque claramente los gobernadores van eligiendo lo que les conviene a las provincias, no lo que le conviene a Cristina. Por eso el voto de los senadores de Catamarca, de Tucumán y de Jujuy, que no hay duda que pertenecen al espacio político claramente opositor al gobierno, pero no se van a perder las inversiones de su provincia porque son puestos de trabajo, miles y miles de puestos de trabajo. Claro, se entiende. ¿Qué expectativas tiene para el segundo semestre el gobierno de Javier Milei, Carlos Rucauf? Bueno, habrá que ver. El tema central, en mi opinión, es, porque acá hay muchas opiniones distintas sobre qué hay que hacer, ¿no? Yo creo que lo que define al electorado para el 2025 es la inflación. Claro. Es decir, la relación salarios-precios. No solamente el incremento menor, evidentemente, de los precios, sino cómo se mueven los salarios. Y en estructura salarial hay dos tipos de estructura, la formal y la informal. La formal yo creo que va a ir acompañando y quizás superando a la inflación. La informal es más difícil y por eso es muy importante el proyecto de reactivación. Yo no veo una reactivación tan rápida como algunos ven. Yo creo veo una reactivación más en U que en B. Pero creo que lo que define la política argentina es si en este segundo semestre el presidente logra modificar cada vez más esta relación de fuerza a favor de los que tienen ingresos fijos. Y después hay que analizar lo que pasa, como dije antes, desde el 20 de enero de 2025 en la potencia dominante, que es Estados Unidos. ¿Por qué la potencia dominante para nosotros es clave? Porque si gana Trump, el 20 de enero asume, y 3 o 4 días después tenemos un nuevo secretario del Tesoro y tenemos un nuevo representante del Fondo Monetario Internacional por parte de la potencia Estados Unidos, que tiene la mayoría y capacidad de veto. Y esto cambia entonces la posibilidad de un desembolso importante hacia Argentina, que yo creo no va a ocurrir durante la administración demócrata, porque los demócratas tienen algunas confusiones importantes en política exterior. Y la reunión que tuvo con el presidente del Banco Mundial, ¿qué impacto tiene? Porque el Banco Mundial suele hacer muchos desembolsos en la Argentina, pero en general no es como el FMI, ¿no? Son en general inversiones que tienen que ver específicamente con obras, por ejemplo, en nuestro país, en distintas provincias, y que tal vez podrían acompañar esa mirada que tiene el presidente Javier Milei de hacer obras, pero no con inversión estatal.
Sí, generalmente todo lo que viene del Banco Mundial tiene una contraprestación interna, ¿eh? Mm. Son pocos los créditos para desenvolvimiento de infraestructura que son puros y netos. Yo, por lo pronto, en mi época de gestión, recuerdo dos casos nada más, el resto hubo que tener contraparte nacional. Hay que mirar también el tema China, porque China tiene intereses muy significativos, entre ellos quiere avanzar en las dos represas del sur, que pese a haber sido el gobierno kirchnerista, un gobierno casi colonial respecto a China, no avanzó por torpeza o corrupción, no lo sé, pero no avanzó, y China quiere, casi por orgullo nacional, terminar esas dos represas. Además, China quiere mantener a Argentina dentro de la Ruta de la Seda, claro. Y creo que esta es la base, pese a todo lo otro que se ha dicho, yo tengo una opinión distinta, de por qué Xi Jinping se quiere reunir con Milei. Xi Jinping quiere tener la garantía de que Argentina, en esta nueva administración, que él tiene absolutamente claro, está alineada con Occidente, no le arruinen el tema Ruta de la Seda. ¿Es esto posible? Sí, es posible. Yo siempre doy como ejemplo Israel. Israel es el principal aliado político de los Estados Unidos, no duda nadie, en Medio Oriente. Y el primer socio comercial de Israel es la República Popular China. Carlos, muchas gracias como siempre por toda la información, por su tiempo. Y bueno, ¿alguna reflexión por el feriado? Hoy se cumple la muerte, se recuerda la muerte de el asesinato de Güemes y el jueves la muerte de Belgrano. Sí, yo obviamente siempre tengo un respeto fundamental por quienes son los que hicieron nuestra patria. Lo que creo que la Argentina tiene un exceso de feriados. Que Argentina tendría que tener un feriado para todos los héroes, que tendría que centralizarse en San Martín, y un feriado para todos los temas, digamos, los hechos históricos, tres feriados religiosos y punto. Un país con la crisis que tiene la Argentina no se puede dar el lujo de tener esta cantidad de feriados a repetición. Gracias, Carlos. Un abrazo grande. Bueno, ahí lo escuchabas al ex vicepresidente, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Rogoff, en el final, dejando su mensaje de la cantidad de feriados que tiene la Argentina. Me parece que es uno de los títulos de la nota, ¿no? Rogoff está en contra de los feriados. Sí.